Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición de Diario de Totora, la primera de la semana, lunes 23 de julio de 2018, con mucho frío en la ciudad de Totora. Bueno, todo el fin de semana, aunque cuando el sol sale, como en la tarde de ayer, fue fantástica. La tarde que vivimos específicamente nosotros en la Villa Deportiva, porque allí estuvimos enclavados con la cámara viviendo el arranque, el clausura y la goleada del equipo rojinegro de Hugo Tabela, que arrancó con todo en un partido que está para analizarlo, para revivirlo, para verlo esta noche a la hora 20 en la pantalla de Canal 4, con la presentación de un goleador, y se presentó como corresponde a los goleadores, con dos goles, Elías Monzón, el jugador que fueron a ver ayer los hinchas, y les devolvió goles en su debut con la casaca rojinegra. Terminó ganando 4-1, un partido que lo perdió 1-0, le costó un par de minutos adaptarse al juego de italiano el equipo rojinegro, y fue contundente, fue muy contundente, sin tanta tenencia de pelota, pero lo terminó goleando a Italiano, que hizo un buen planteo por momentos, le jugó de igual, no se replegó, una tarde con dos penales cerrados. Bueno, todo lo veremos hoy a la hora 20. Por el lado de Unión, viajó a Maciel y trajo un empate de Maciel en el arranque del torneo clausura. Están jugando en zonas diferentes. Juniors juega en la zona A, Unión en la zona B. Son 7 equipos en cada zona como la apertura, con otros equipos que componen cada una de las zonas y el mismo sistema de juego. Así que un empate que no deja de ser bueno para el conjunto celeste, porque lo perdía, lo dio vuelta y se lo empataron, y además cerró un penal Maciel, todo eso en el desenlace del partido. Lo vamos a estar viendo algunas imágenes también que trajo Adrián Sabatini ayer en la cobertura de Unión a Maciel. Pero bueno, en Totora pasaron cosas el fin de semana, y nosotros tenemos, como te decimos siempre, este noticiero todos los días a la 1 de la tarde en la pantalla de la televisión local, pero todo lo que va pasando lo compartimos a través del Facebook de nuestro canal, que es un protagonista de las noticias de Totoras. Esto pasó el fin de semana, el viernes y el sábado. El cuartel de bomberos voluntarios de Totora fue sede de un encuentro de capacitación de la Federación. Fíjense la cantidad de cuarteles de bomberos voluntarios que había. Fue muy importante en la escuela técnica, y allí, por supuesto, como en todos lados, estuvo presente la cámara de nuestra televisión local. Vamos a escuchar entrevistas, vamos a ver algunas imágenes de lo que fue este acto de apertura en la escuela técnica, y después una jornada intensa, 2 días fueron de capacitaciones en el albergue para delegaciones, también toda la parte gastronómica. Allí se alojaron, esta muy buena posibilidad, una muy buena herramienta que tiene la ciudad de Totoras, que tiene el Estado Municipal, para organizar eventos y que puedan alojarse allí los que llegan a la ciudad de Totoras. Vamos a repasar nuestra página de Facebook, que tuvo grandes noticias, como la de Lucía Izaguirre. Estamos esperando información porque hoy a la mañana volvió a jugar con la primera de Estados Unidos. Ayer ganó en su debut Lucía, pero bueno, vamos por orden. Todo lo que fuimos compartiendo por el Facebook de nuestro canal. 4, lo último fue una reunión en Cañada de Gómez, de seguridad. Están todos preocupados por la seguridad, hay muchos hechos de inseguridad en todo el departamento. El debate de Totoras se puede multiplicar por todos lados, porque vemos en imagen allí otro secuestro virtual ejecutado, consumado en Cerodino. Ahí hemos subido a la página Facebook del canal el informe de la comisaría cuarta de esa localidad. Cerca de 80 mil pesos entregó la persona allí en Cerodino, lamentablemente fue víctima. Ayer también había corrido imágenes de cámaras de seguridad donde se veía al posible autor de esta estafa allí en la localidad de Cerodino. Este es el informe que subimos, ya lo puedes ver a través del Facebook de nuestro canal. 11:30 de la mañana ocurrió esto, 11:30 de la mañana entregó una suma aproximada de 80 mil pesos a un masculino de baja estatura que llegó a su domicilio caminando y que posteriormente se habría dado a la fuga en un automóvil blanco con cola. Se constató que ningún familiar fue secuestrado. Las tareas investigativas están a cargo de la Policía de Investigaciones de San Lorenzo en conjunto con la Policía Regional. Están actuando, pero 80 mil pesos a las 11:30 de la mañana. Ayer pude ver algunas imágenes de una persona que apareció en varias cámaras de seguridad allí en Cerodino. Otro tema del fin de semana: el fútbol es un deporte maravilloso, pero tiene estas cosas.
es increíble. Después de todos los debates, después se le echan la culpa a los árbitros y se buscan vericuetos para escaparse. La violencia es estructural, la violencia está instalada en las personas irresponsables que se disfrazan de hinchas y van a complicarle la vida a los clubes que hacen destrezas para juntar recursos y después terminan pagando multas, pérdida de puntos de lo deportivo. Fíjate las imágenes, tienen que ver con Centeno, partido Independiente Carhu. Ahí vimos las imágenes que fueron subiendo los jugadores. Está la imagen también del arquero del Carhu, Pandulo, que fue a buscar a su mujer, a su hijo, a su bebé a la tribuna, desesperado, para llevarlo a la mitad de la cancha. Se la vamos a compartir más adelante la imagen. Esto pasó en Centeno ayer. Por suerte, hay medios de comunicación por supuesto, hacen todo lo posible para que no queden impunes estas cosas. Esa es la imagen de Petuelo Ríos. Hubo incidentes afuera de la cancha. Estas imágenes corresponden a Clarke, el clásico con Belgrano. Este es un incendio que protagonizó la gente de Belgrano en ese caso. Piedrazos, piñas, autos rotos y balas de gomas en partido de la Totorense, titularon nuestros colegas de Infomás, recolectando información de todas las canchas. Independiente Centeno enfrentó al Carhu por la primera fecha. Al culminar el cotejo, las imágenes que ven ahora son las de el incendio fue en el partido Clarke Belgrano, el de los piedrazos, vidrios rotos, lesiones, rostros ensangrentados en el partido Independiente Carhu. Importantes incidentes entre las parcialidades afuera de la cancha. En el clásico en Clarke también hubo episodios de violencia. No todo fue color de rosa en el arranque de la primera fecha. En Centeno, cuando Bruno Friccione pitó el fin del juego, hinchas de ambas parcialidades se desafiaron, fueron ganando metros y se terminaron encontrando en una de las calles aledañas a la cancha, detrás de uno de los arcos. Corridas, piedrazos, golpes de puños entre simpatizantes y balas de gomas por parte de la policía terminaron con un saldo de un jugador de Juventud Unida agredido, como fue el caso de Javier Ríos, donde se veía la foto con un corte en su oreja izquierda. Salieron del campo de juego en busca de sus familiares los jugadores, porque sabían que estaban los familiares y cuando vieron los incidentes fueron rápidamente a auxiliarlos. Miles de discusiones, una tarde negra en la localidad de Centeno. Y en Clarke se vivieron momentos de incertidumbre en el final del clásico con Belgrano, donde sucedieron algunos incidentes que culminó con la policía disparando balas de gomas contra la parcialidad visitante, tras registrarse un foco incendio sobre uno de los carteles que está detrás del arco que da a la zona rural del estadio de Unión. Desde la dirigencia de Belgrano, de Cerovino, repudiaron los hechos y piden solidaridad para dar con los responsables. Esto está bueno, que los dirigentes se preocupen para saber quiénes son los responsables, porque si no quieren que se haga cargo al club, bueno, que el club ayude también a buscar los responsables junto con el trabajo de la policía, que debe ser también más eficiente aún en la búsqueda de los responsables, en la detención de los responsables allí, porque siempre hay incidentes y siempre algunos tienen que ver de los que crean los incidentes, y sería muy bueno que alguna vez terminen con detenciones este tipo de incidentes para individualizar a los responsables. Y seguimos repasando el Facebook del canal. Esto también ha generado, por supuesto, mucho impacto en la sociedad. Aparecieron cestos de residuos incendiados. La municipalidad informó que los inspectores municipales fueron los que advirtieron estas imágenes, que corresponden a fotografía de los inspectores. Lo comunicaron al juzgado de faltas y ya está la municipalidad preparando un informe donde se van a recolectar todos los elementos que haya, incluidas estas fotografías, para ir con un informe a la policía y proceder a la denuncia de este caso, a ver si se da con los responsables. Hay que ver si esto pasó cerca de las cámaras. Recuerden que Totoras tiene distribuida cerca de 30 cámaras que las monitorea una empresa tercerizada que es StopSat, pero bueno, monitorean las cámaras que existen, que están. Hay que ver si estos incendios, se calculan 4 o 5 cestos incendiados. Algunos pueden relacionar estos hechos con los espejos también que fueron apareciendo rotos en las bocacalles en los últimos tiempos. Ojalá que las cámaras de seguridad en algún momento un trabajo de investigación aporte algún tipo de datos
para dar con los autores de estos daños en la vía pública. Aquí están incendiando los cestos contenedores de residuos, ni hablar cuando deciden romper las bocacalles, esto ya saben cómo funciona, hay cámaras de seguridad, son monitoreadas, pero bueno, sí, no es que hay una cámara en cada uno de los lugares, no hay una cámara en cada espacio público, así que las cámaras, los que monitorean, monitorean lo que aportan, lo que entregan las cámaras. Justamente está en debate la incorporación de más cámaras. El mismo intendente dijo que están pidiendo fondos a la provincia. Está también aquí en el Facebook del canal la nota que sea de Canina de Gómez, donde hubo una reunión urgente ayer. Incluso convocaron al fiscal porque están preocupados y también piden más aportes al senador y a la provincia para cámaras en Canina de Gómez. Bueno, es un debate permanente para combatir la inseguridad, pero esto es una vergüenza, es una irresponsabilidad lo que hacen este grupo de personas de incendiar estos cestos o romper espejos. Es algo gravísimo, lo de los espejos es algo gravísimo, porque romper un espejo puede significar una muerte posterior. Vos rompés un espejo y a los minutos viene un auto, levanta la cabeza, estamos acostumbrados a levantar la cabeza, a ver los espejos y lo ves roto y no ves que viene otro auto del otro lado, puede generar un accidente. Sinceramente es de una irresponsabilidad impresionante. Por eso ojalá que las cámaras en algún seguimiento posterior detecte a los grupos de personas que puedan haber sido autores de estos hechos. Y además, por supuesto, el debate permanente de ir buscando a más responsables de esto y que tengan algún castigo por esta cuestión, que no dé lo mismo que hagan esto a que no lo hagan. Sinceramente, es un hecho de importancia y hay que ver cómo avanza esta denuncia que va a radicar la municipalidad ante la dependencia policial. Bueno, todo esto en el Facebook del canal. Ahí veíamos la obra del Puente de la Saga, ya veremos más imágenes en el transcurrir del programa. De esto hablamos el viernes cuando estuvo aquí la gente del Comité de Cuenca, Arroyo Las Totoras, pero queremos más que nada que sepan que tenemos esta herramienta de comunicación que es el Facebook de Canal 4, en el cual ingresa tanta gente y además puede opinar, puede debatir, puede comentar, siempre y cuando lo hagan con respeto. Y la gran noticia también de Lucía Izaguirre, esta chica de 10 años, totorense, integrante del taller municipal de ajedrez que también se dicta en Larguía a través de Hugo Fosco, que ayer ganó su primer partido, está en el campeonato panamericano de Chile, ayer ganó una hondureña y hoy jugaba a las 10 de la mañana, estamos esperando noticias, con quien está primero en el ranking de Estados Unidos en la categoría sub-10, que es donde está participando Lucía Izaguirre. Un verdadero orgullo, una grata noticia. Así son los noticieros. Seguido de esto tan triste y tan vergonzoso como la quema de cestos, esta chica de 10 años está en Chile jugando un campeonato panamericano de ajedrez. Realmente es muy importante y es motivo de orgullo para todos los totorenses lo que está pasando con Lucía Izaguirre. No tenemos todavía información, seguimos la página de Hugo Fosco, que es el profesor, y además es un baluarte, Hugo, en que el ajedrez se haya instalado en Totoras y ahora estén saliendo figuras. Hubo campeones provinciales, regionales, nacionales, y ahora Lucía en un panamericano y muy cerca, además clasificada para ir a jugar, a disputar el Mundial de ajedrez de sub-10 en Santiago de Compostela, España. Bueno, eso era lo que queríamos compartir en el arranque, un repaso de nuestro Facebook, por donde todo el día, a las 24 horas, están informados de todo lo que pasa en la ciudad. Los datos del tiempo, a esta hora, una temperatura de 11 grados, una mínima de 0, de 2 grados, 0 grados, 0 grados mañana, 24 de julio, y una máxima de 11, y el miércoles una máxima de 14 y una mínima de 3, una semana por supuesto muy, pero muy fría estamos transcurriendo aquí en esta región. El jueves 26 de julio, una máxima de 7, una mínima de 8, bueno, va subiendo despacito, pero nos quedan un par de días con mucho frío. Viernes y sábado anuncian alguna lluvia sobre la
Ciudad de Totoras y la región. Remises de guardia, Mariano Vidal está hasta las 10 de la noche, 1559-1606, y Mónica Almirón toma la guardia de remise obligatoria a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 1565-3420. Está de turno Farmacia Salbucci, todo el equipo de Farmacia Salbucci, así está Fernando, Alejandro, Leo, toda la semana de guardia. Números de interés: 100 bomberos voluntarios, 101 policía, 103 defensa civil, 107 hospital Samco Totoras. Recordamos, cortamos el micrófono porque estábamos justamente recordando que hay una sugerencia de la policía y del consejo de llamar al 460-007. Si llamás desde Totoras, lo más seguro para que te atiendan es el 460-007, porque por ahí el 101 te envía al 911 y te atienden desde una central que no está aquí en Totoras. Puedes llamar igual, te van a dar con la policía de Totoras, pero por así más rápido es llamando al 460-007. Muy bien, ¿cómo en casa cocina todos los días? Nuestro amigo Andrés Rodríguez. Hoy, pucherito criollo, está espectacular. Mirá lo que es este puchero criollo que cocinó hoy Andrés Rodríguez. Ya lo vamos a estar disfrutando con Cristian en la primera pausa. Este es el pucherito criollo de Andrés Rodríguez. Para mañana prepara carne de cerdo al horno, 90 pesos todos los días, llamando al 37 27 81 o 62 28 22. Más información: se extravió una billetera color marrón con escudo de River, con toda la documentación y dinero en efectivo. Se dará recompensa a quien aporte dato. El teléfono es 15 61 5555. Ojalá que esta persona nos comunique que alguien le encontró la billetera. Es imposible que nadie le encuentre, esto lo decimos siempre. Ojalá que le haya encontrado alguien que tenga ganas de dar un gesto de solidaridad. Lo decíamos recién, quemaron varios cestos de residuos y rompieron espejos en las bocacalles en las últimas semanas. Ojalá que se dé con los autores de estos hechos. Ya está la municipalidad armando un informe para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. Seguramente también habrá un trabajo de investigación de las cámaras, a ver si aportan algún dato, siempre y cuando haya cámaras en esos lugares donde sucedieron estos incendios. Totoras en obras. Esta semana se habilita el tránsito en el último puente de los 5 que se construyeron en los caminos comunales y que son parte de la obra hidráulica del canal La Saga. Dicho canal está actualmente en construcción gracias a un convenio firmado por el municipio y el Comité de Cuencas, que consiste en la realización de la obra con la excavadora sobre orugas adquirida por el municipio y con una colaboración económica por parte del comité. Esta obra conjunta entre la municipalidad y el comité que da solución a un viejo reclamo de los productores de ese sector de las obras en el canal La Saga. Ojalá que ahora de los resultados correspondientes. Hoy vuelven los talleres gratuitos de deportes, futsal a las 2 de la tarde, todo esto es gratis, aprovechalo, andá, date una vuelta, futsal 2 de la tarde en el albergue para delegaciones, son los talleres deportivos, kung fu a las 10 de la mañana, tenis de mesa a las 7 y media de la tarde, tai chi chuan a las 2 de la tarde. Y atención, se siguen inscribiendo para el nuevo taller de kickboxing. Más info en el Comude, así está Ricardo Lanati, que trabaja en el albergue para delegaciones con toda la agencia cultural, 462-310. El menú de Arcoiris, el saludable de hoy fue pollo al horno con soufflé de brócoli, y el menú tradicional, carne al horno con fideos a la crema. Para mañana van a preparar menú saludable, costeletas de cerdo con puré de calabaza, y el menú semanal, arroz amarillo con pollo. Todos los días algo diferente en el supermercado Arcoiris. Hoy lunes, plantación de vida paralela a las 3 de la tarde en Boulevard Rivadavia al 1000. Esto es muy importante, está bueno este proyecto. Estaremos con la cámara a ver cuáles son los nuevos padrinos de la plantación de árboles de este programa que lleva varios años, el programa Vida Paralela. Lo decíamos recién, Lucía Izaguirre, la gran noticia del deporte de Totoras el fin de semana.
vive y concurre, vive en Larguía, concurre al taller de Larguía, de ajedrez que dicta Hugo Fosco, fue campeona nacional sub-10, está representando al país en Chile, no solamente a Totoras, a la provincia, al país, y se prepara para el Mundial. Ahí estábamos viendo las imágenes de ayer, primer partido frente a la hondureña. Ayer Sara Grupta, con ella jugará hoy. Ayer Lucía jugó con mi hija Cecilia Mejía Castellanos, de Honduras, y ganó su partido con piezas negras. Y hoy, a las 11 de la Argentina, jugaba contra Sara Grupta, número 1 del ranking de Estados Unidos, en categoría sub-10. Estamos esperando información sobre su segundo partido. Hoy va a jugar otro partido más, seguramente a media tarde, la tardecita. Pero ni bien tengamos el resultado, estaremos por supuesto informando de Lucía Izaguirre. Felicitaciones, la gran noticia de Totoras del fin de semana. Vivero Inclusivo entrega plantines de huerta. Esto va a ser mañana frente al Banco Nación. A las 11 de la mañana, un proyecto financiado por el Consejo Municipal de Totoras, campaña por la soberanía alimentaria, se llama... Vivero Inclusivo entrega plantines de huerta. Vení a buscar los tuyos. Martes 24 de julio, 11 de la mañana en Avenida San Martín y 9 de julio, allí en la esquina del Banco Nación, este muy buen proyecto. El Centro de Desarrollo Económico de Totoras informa e invita a participar de una capacitación gratuita en técnicas de publicidad y promoción de ventas. 3 de agosto, de 2 a 5 de la tarde, en la sede del Centro de Cultura Moreno y San Lorenzo de Totoras. Los contenidos: publicidad, introducción, concepto, objetivos, clasificación de publicidad, tipos de publicidad, decisiones en la gestión de la publicidad, qué se quiere comunicar, objetivos, a quién se quiere comunicar, definir el target, definir presupuesto, promoción, introducción, concepto, características, objetivos de promoción de ventas, instrumentos de la promoción de ventas. Organiza la Cámara Argentina de Comercio, ADESA, la Federación Gremial, Universidad Nacional de Rosario. Inscripciones y consultas en el Centro de Desarrollo Económico de Totoras, que está en el Centro de Cultura. Allí funciona, y si no, envías un correo electrónico a cdtotoras@lib.com, y si no, busca en Facebook al Centro de Desarrollo Económico de Totoras. Estamos pasando muchos spots sobre el tema de la triquinosis. Agradecemos a Melina Buccino del Área de Seguridad Alimentaria de Totoras esta información, porque están alertando sobre el tema de la triquinosis. La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria alertó a las delegaciones locales sobre la presencia de triquinosis en la provincia de Córdoba, a la vez que solicitó reforzar las medidas de prevención en toda la provincia de Santa Fe. Realice la crianza de cerdos en forma higiénica, no los alimente con basura ni restos de alimentos crudos, controle los roedores y fauna silvestre. Si realiza faena domiciliaria de cerdos, analice la carne antes de su consumo, adquiera productos cárnicos y cualquier otro alimento en lugares habilitados y en los que pueda identificar su origen, cocine correctamente la carne antes de su consumo. Ante cualquier duda, consulte al centro de salud o al hospital más cercano. Estamos compartiendo, presten atención por así este tipo de mensajes publicitarios, porque nos pueden evitar problemas mayores. Recién ahí me ponía Cristian la placa, atención, porque llegó nomás el 24 de julio, será mañana. En realidad ya está prohibido estacionar en ambas manos, pero estamos en un periodo de reconcientización. Desde el 25 de julio se empezarán a labrar actas y a cobrar multas a aquellos que estacionen en ambas manos. Por eso recordamos, hasta el 24 de julio, la municipalidad hace hincapié en esta difusión. Después del 24 de julio, ya los inspectores podrán labrar actas a los autos estacionados en ambas manos. Recuerden, no hay ninguna excepción. En ninguna calle de Totoras se puede estacionar en ambas manos, ni siquiera en los centros de salud, como en un momento había así alguna confusión. Esto desde el 25 de julio ya se van a cobrar multas a los autos que estacionen en ambas manos. Es una ordenanza del Consejo. El Consejo derogó lo que estaba permitido y ahora en adelante, desde el 25 de julio, no habrá más estacionamiento en ambas manos. Y hoy vamos a presentar también el primer micro. Lo haremos de manera semanal.
cada vez que tenga ese maravilloso tiempo nuestro amigo Sebastián Jarukin, que siempre nos invita con cuestiones importantes. Cada vez que aborda una temática, es muy interesante escucharlo para reflexionar. Sebastián Jarukin, que es responsable, que fue creador de la cooperativa Mainumbí, que tuvo una revista durante mucho tiempo y que en su trayecto de vida fue caminando por tantos lugares que le aportaron enseñanzas, experiencias, anécdotas que tiene ganas de contarlos. Justamente el micro se llama Tengo algo para contarles. Y hoy nos presento una entrevista a un personaje maravilloso, el legendario Ramón Moncho Otazo, un hombre que anduvo a remo por el río Bermejo gran parte de su vida y que caminó el Monte Impenetrable y tiene muchísimas experiencias. Sebastián lo entrevistó hace muchos tiempos. Tenemos en exclusiva esa entrevista y él tiene ganas de compartirla con la gente de nuestro canal, con los televidentes de Canal 4, en realidad con toda la gente de Totora, que lo podrá hacer también y la podrá descubrir esa entrevista cuando la subamos a nuestro canal de YouTube y a nuestro Facebook, donde compartimos libremente todo lo que hacemos en la televisión local. Eso lo veremos hoy, más adelante. Ahora hacemos la pausa, Cristian. Con él hacemos todos los días Diario de Totoras y está aquí también la radio FM El Cable 89.100, donde puedes escuchar a la mañana a Cristian a las 8:30 de la mañana y a la tarde a las 6 de la tarde a Gerardo Fontana. Llegamos con lo justo, la pausa y un mate cocido para calentar un poquito los motores en esta primera edición de la semana. Vos podés prevenir la triquinosis. Cocina completamente la carne. La culpa no es del chancho. Más info en www.asal.gov.ar. El Unión Fútbol Club presenta el primer bingo computarizado. Sumate y adquirilo hoy mismo. Con más y mejores premios, artículos electrónicos, notebooks, tablets, sorteos mensuales, por pago contado y un sensacional automóvil cero kilómetro. Una vez más, nuestro bingo es el más ganador. Valor 1.500 pesos. Solicita vendedor. Comunicate hoy mismo al 461-728 o en secretaría de nuestra sede social. Bingo del Unión Fútbol Club. Con más chances para ganar. El Celeste de Totoras, rumbo al centenario. Atención, usted puede ser un afortunado en la vida. Adquiera la famosa Cruz Mística, una cruz religiosa que lo ayudará en lo sentimental, laboral, económico, salud, juegos y amor. La Cruz Mística, resérvela con la consulta gratuita al 0342-154-340-720. La Cruz Mística cambiará su vida para bien. Para que un buen servicio gastronómico, basado en la excelencia y calidad, genere el éxito de su fiesta, debe pensar en Organización Gastronómica de Marta y Fabián Piombetti. Atendemos todo tipo de evento y acontecimiento social. Cumpleaños, casamientos, aniversarios, agasajos, graduaciones. Experiencia y responsabilidad durante años avalan nuestro trabajo. Innovación y creatividad aplicadas a las nuevas tendencias en el rubro. Organización Gastronómica de Marta y Fabián Piombetti. Islas Malvinas, 854, teléfono 498-784, celular 154-18-405, Centeno. Se acerca el invierno con días húmedos y lluviosos. Elimina humedad, salitre y hongos en solo 24 horas. Con Blotting, la humedad tiene fin.
Claro, con Sistema Blotting. Renová tu casa y sus ambientes para vivir un invierno como tiene que ser. Solicita un asesor sin cargo al 03476-153-55-160. Estamos en calle Moreno 1059. Trabajamos en Totoras y toda la zona. Cañada de Gómez, Carcarañá, Las Rosas, Las Parejas, Armstrong, San Genaro, también en zona rural. Con Blotting, siempre con Blotting, tu casa puede hacerte feliz. Con Blotting decile chau a la humedad y disfruta de tu casa como tiene que ser. Sistema Blotting, Totora. Blotting. Ya atiende nuestra ciudad Silvina Castellani, abogada, familia, sucesiones, contratos, alquileres, laboral, jubilaciones y pensiones, asesoramiento jurídico integral. Atiende en 25 de mayo 810, martes y miércoles de 16 a 19:30 horas. Asesorate al 460-392. Silvina Castellani, abogada. Cuidemos el agua potable entre todos. Evita el goteo. No dejes canillas abiertas sin necesidad. Cierra el caño mientras te cepillas los dientes. Usa la ducha en lugar de la bañera. Una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Al lavarte los dientes, cierra la canilla. Solo abrila para enjuagarte la boca. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada. Pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Un año más. Construyendo juntos la ciudad que queremos. Comenzamos la remodelación de edificios públicos, como la terminal de ómnibus y el Centro Cultural Sarmiento. Continuamos trabajando en la red de caminos rurales. Brindamos más y mejores servicios a la comunidad. Urbanizamos el plan Loteo. Seguimos pavimentando y reparando calles. Nos equipamos con nueva maquinaria vial y herramientas, tractor, motoniveladora y barredora. Gestionamos la llegada de más obras para todos los totorenses. Lo hicimos entre todos. Municipalidad de Totoras. Vamos por más. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras. Un servicio esencial para toda la comunidad. Cuidemos el agua. Cualquier consulta, comunicarse al teléfono 460-522. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada. Pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Alba presenta Duralba Techos Total. La membrana impermeabilizante de máxima duración, que mantiene su elasticidad por más tiempo, protegiendo tu casa de la lluvia y el sol. Probamos la elasticidad realizando un test de elongación. Duralba Techos Total demuestra ser 3 veces más elástica que otras membranas del mercado. Duralba Techos Total, la membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo. Duralba, impermeable por más tiempo. Si ya compraste tu bingo mega sorteo, ya empezaste a ganar. En el bullying, el que calla no otorga. El que calla tiene miedo. No te quedes callado. Basta de bullying. En Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada. Para contrataciones, Avenida San Martín 1070. El teléfono 1569-3471. Ambiente climatizado. Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Pinturería Argentina. Látex exterior e interior, frente y muro, sistema tintométrico con más de 1000 colores, membranas asfálticas, membranas autoadhesivas, pinturas para pileta de material y plástico, productos para el mantenimiento de tu pileta, productos Caraman, cosmética del automotor. Los esperamos en Arenales 1257. Pinturería Argentina, llena de color tu vida. Agricultores Federados Argentinos SCL, 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. Bainet, Internet Wireless. Servicio de acceso a Internet, urbano y rural. Redes y enlaces en fibra óptica. Servicio de hosting, housing, backup y recovery. Videovigilancia urbana. Bainet, Datalink, Internet, estés donde estés.
Muy bien, seguimos en Diario de Totoras a través de la televisión local. Ya presentamos el programa y bueno, además toda la semana habrá mucho esta semana aquí en Diario de Totoras. Estaremos, hoy hablamos también a la mañana en producción con gente de la empresa que está haciendo el sistema de monitoreo y vamos a intentar hablar con ellos. Lo haremos en el transcurso de la semana visitando allí la sala de monitoreo para que ellos también den su explicación de cómo es el trabajo técnicamente para que quede claro también en toda la ciudadanía cada vez que se habla del tema cámaras de seguridad y la responsabilidad que tiene, por supuesto, en medio de todo el debate que hay sobre los hechos de inseguridad aquí en Totoras. Así que lo estaremos haciendo como siempre lo hacemos, por supuesto, escuchando todas las voces en nuestro Diario de Totoras. También estaremos hablando esta semana con Daniel Mangol en un tema que nos preocupa y que también lo compartimos a través del Facebook de nuestro canal para que se sepa, porque hay un programa de agricultura familiar de la provincia que está suspendido y que ha generado incertidumbre en mucha gente, en los profesionales básicamente que lo estaban llevando adelante. Es la interrupción, por el momento es esa palabra, de un plan de agricultura familiar, así se denomina. El plan ayudaba a pequeñas unidades agroecológicas, es un grupo de 26 técnicos agrónomos y de 300 familias que desde octubre del 2017 hasta abril de este año estuvieron trabajando bajo un programa de apoyo a la agricultura familiar del Ministerio de Producción de la provincia y permanecen en estado de incertidumbre ante la suspensión del plan. Ayer nos alertó de este tema uno de los técnicos que está a cargo, que es Daniel Mangol, así que estaremos hablando con él para conocer más detalles en qué consistía este programa y qué está sucediendo, cuál es el estado de situación y qué es lo que puede pasar básicamente con este tema de un programa que es muy importante porque cuando se habla del campo hay que pensarlo también en términos generales, en los conceptos de la agricultura familiar, en los conceptos también de la agroecología. Así que nos preocupa y estaremos hablando con Daniel para que nos cuente y les cuente a todos ustedes también, los ponga en situación de este tema que trascendió a través de una nota que hizo la capital y que la firmó Luis Emilio Blanco, que es un periodista que aborda los temas ligados a las cuestiones ambientales en estas localidades y a todo lo que tiene que ver con este tema básicamente de la agricultura familiar. Vamos a ver el primer informe de la semana, tiene que ver con nuestra cámara en la Escuela Técnica. Allí el sábado al mediodía se inauguró, se hizo el acto de un encuentro de capacitación de bomberos voluntarios de toda la federación a la que está comprendida el cuartel de Totoras. Esto pasaba en el acto protocolar. Bueno, señor intendente municipal, señores directivos, señor director de la escuela regional, subdirector de la escuela regional, instructores, agrupación, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo, seguir este sencillo acto, recibiendo a la bandera de ceremonia. Una vida guerrera. Firmes. Saludo 1. Thank you.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludarlos a todos los que han llegado hasta aquí, hasta Totoras hoy, aparte de los locales, por supuesto, pero todas las delegaciones que han concurrido a este encuentro. Desearles que lo hayan hecho con tranquilidad, con serenidad, pero también que así pueda ser la estadía aquí en Totoras y con mejor todavía el regreso mañana a sus lugares de origen. Yo no sé si fue postulación o designación, pero me alegra muchísimo que Totoras sea sede de este encuentro, porque se lo merece la asociación y el cuerpo activo de bomberos locales que trabajan con tanto tesón, con tanto ahínco y con tanto sacrificio todo el año, todos los días del año, atendiendo emergencias, urgencias, pero siempre está el tiempo para también mantener viva la capacitación y mantener vivo el sentimiento de crecer y de desarrollarse un poco más. Y eso es lo que transmiten hoy y que todos ustedes están compartiendo para ser mejores cada día. Así que gracias a quienes han tenido que ver en esta decisión, por lo repetir, o postulación para que sea Totoras. Les deseo lo mejor y recién escuchando la letra del himno de los bomberos, la verdad no lo conocía, la verdad, muy certera la letra, muy actual siempre, pero me animaría a agregarle solamente esto de que todos los valores que se mencionaron recién en la letra, el de el crecimiento, la maduración y el desarrollo que tiene. Esto está llamado a crecer siempre, siempre a ser un poco mejores y siempre destinar parte del tiempo que parece que fuera tan irreemplazable con el celular y con tantas cosas más, y todos ustedes siempre tienen el tiempo necesario para ayudar, para arriesgar, pero sobre todo para crecer y capacitarse. Así que se los agradezco de corazón, creo que toda la comunidad se los agradece y me atrevo a decir que extensivo a todas las comunidades donde ustedes vienen, que también aprovechan este esfuerzo, esta capacitación y esta dedicación. Así que mucha suerte, que lo pasen muy bien. Creo que Totora los va a recibir y albergar muy bien, pero bueno, mañana a la noche, cuando cada uno vuelva a su lugar, ojalá que esta sensación o este deseo que estamos mencionando ahora sea una gran realidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, me toca a mí dar las bienvenidas. Le agradezco muchísimo este día que van a pasar aquí en Totoras hoy y mañana. En este curso regional de capacitación quiero saludar al subjefe regional oficial principal Miguel León y al coordinador general bombero David Avilán. Y a todos ustedes por ser parte de esta familia bomberil a la cual estoy orgulloso de pertenecer como comisión directiva, pero bueno, tratando de brindarles a ustedes todo lo que necesiten para que no les falte nada, para que la comunidad esté tranquila, sabiendo que ustedes son los representantes de la seguridad, una de las puntales de la seguridad en Totoras y en toda la región. Así que muchísimas gracias por estar, esperemos que tengan un buen tránsito por Totoras y realmente orgullosos de pertenecer a esto, y creo que es muy importante para nosotros darle lo que necesiten. Así que bueno, como comisión directiva, como parte de comisión directiva, a su disposición para que tengan realmente una buena estadía en Totoras. Muchas gracias por estar. Llevó adelante todo el curso allí en la escuela técnica, en el albergue para delegaciones, en el cuartel de bomberos. Bueno, estuvieron todo el fin de semana trabajando los bomberos de toda la región en este curso regional de capacitación que tuvo sede en Totoras este fin de semana y que aquí, ahí estuvo por supuesto la cámara de nuestro canal. Vamos a escuchar el primer micro con Sebastián Jarukin, que nos invitó a participar de esta posibilidad y por supuesto con mucho gusto escuchar cosas interesantes ligadas al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, o en este caso este arranque con una entrevista de la historia del legendario Ramón Moncho Tasso, un hombre muy especial que transitó el río Bermejo con una canoa remándolo de punta a punta, que caminó el Monte Impenetrable, una entrevista que hace muchos años hizo Sebastián Jarukin, que la quería compartir con nosotros. Aquí empieza a contar en qué van a consistir estos micros, por qué, el objetivo,
y una partecita de una entrevista de una hora o algo más con el Moncho o Tazo, que la vamos a presentar completa en los próximos días. Y después, una vez por semana, Sebastián Karupkin va a presentar libremente alguno de los temas que a él le interesa compartir con la comunidad. Buen día, acá con el amigo Darío vamos a iniciar un micro, como le llaman, que se me ocurrió llamarlo Tengo algo para contarles, y no quiero que esto signifique una pedantería, sino que me di cuenta que tengo bastantes años encima, ya me faltan 3 para los 70. Y anduve por todos lados. Y en todos lados, y tienen un común denominador en mi vida, ¿no? La naturaleza, la molestia cuando me ha tocado vivir en la ciudad. Y he trabajado diversos rubros, pero siempre con ese común denominador. Y uno más. He tratado de destruir cada trabajo, de sacarle el jugo, mucho más allá de lo que representaba el trabajo. ¿Qué quiero decir? Yo trabajé muchos años en el norte de la provincia, en San Javier, y me gustaba ir con locura porque hice de amigos que me llevaban a la isla, y no solo el hecho de pescar, que era uno de los motivos, sino la observación de la naturaleza, de los árboles, de los pájaros, pero también mucho, mucho de la gente. En ese andar publicamos una revista de naturaleza, de flora y fauna, que se llamó Mainumbí, que por ahí todavía se recuerda, voy a armar el mate. Y esa revista nos trajo muchas satisfacciones, principalmente haber conocido a un personaje del Chaco, que ese es el motivo de esta primer nota. Se llamaba, lamentablemente ya no está con nosotros, Moncho o Tazo. Y la tarjeta, que no la encontré, dice, ya la voy a buscar bien, Moncho o Tazo explorador. Personaje de aquellos que se le ocurrió probar que los primeros habitantes de estos lugares, y no se estaba refiriendo a la inmigración de Italia y de España, y no se estaba refiriendo a los indígenas que teníamos acá, sino antes, realmente, como dicen ellos, se estaba refiriendo a los antiguos, a los primeros que llegaron a estas tierras. Y él decía que no eran los vikingos, como muchos dicen. Él decía que era probable que hayan llegado habitantes del norte, quizá antes de los incas también. Bueno, pues se decidió a probar que eso era posible. Entonces se largó con una canoa sin motor, a remo, desde el río Teuco, que es uno de los efluentes y formadores del Amazonas. Después de 6 meses llegó a Buenos Aires. Hizo un vivac sobre la canoa. Y yo tuve la suerte de conocerlo y de compartir el mismo fanatismo por lo que es la naturaleza. Él lo hizo con el único fin de decir, sí, se puede. Entonces pueden haber llegado de arriba. También cruzó el impenetrable a pie para probar que no era impenetrable porque no se podía caminar. Era impenetrable porque lo que no había es agua. Y los jesuitas que murieron de sed.
Pero los indios que vivían ahí, ellos salían a caminar, a hacer sus excursiones de caza. Pero todo esto que yo te estoy contando, estoy avanzando un reportaje que le hice a Moncho hace varios años. Se van a dar cuenta cuando me vean que no parezco el mismo. Estaba parando en el Club de Remeros de Rosario en una de sus tantas excursiones, creo que hizo 6, desde el Teuco hasta Buenos Aires. Y en el Club de Rosario ya lo conocieron, entonces le daban en cierto modo un descanso de una semana, una pieza, un baño. Y bueno, después seguía su aventura. Entonces se hizo un reportaje que no tuvo edición, porque fue la época en que cuando el Correo Argentino fue tomado, podríamos decir, por el actual presidente, el convenio que tenía la revista con el Correo Argentino lo dieron de baja inmediatamente. Y yo no pude mandar más la revista a todas las escuelas que podía, ministerios y todo. Bueno, anécdota aparte, es un material inédito que con mucha, mucha alegría lo vamos a compartir acá con Darío. Yo vi cuando charlaba en tu presentación me olvidé casi de el quid de la cuestión. Vos venís de la zona casi de Bolivia, pero venís a remo en un bote, eso no lo dije. ¿Qué es esa experiencia? ¿Cómo se puede remar miles de kilómetros? ¿Cuánto tiempo hace que estás desde embarcación Salta hasta acá, hasta Rosario? ¿Cuánto hace que estás remando? Bueno, exactamente hace seis meses y 5 días que salí. Yo salí de allá el 11 de agosto del año pasado. Y bueno, y de ahí vengo remando y quedándome un poquito haciendo observaciones por los montes y volver a remar al día siguiente, o a veces me quedo 2-3 días en un mismo lugar haciendo observaciones, venía haciendo video y fotografía, ¿no? Pero además esta es la tercera vez que yo vengo de allá de los límites hacia Buenos Aires. La primera vez fue en el año 1970-71. Me trasladé hasta la parte de Bolivia de la frontera y ahí construí una embarcación de palo borracho y con esa embarcación, que la ya dicen cachiveo, vine bajando toda esa parte de mucha bajada, mucho rápido, y después de estar una semana más o menos navegando llego a un lugar que se llama Zanja del Tigre, y en ese lugar ahí hice una balsa. Yo pensaba que cachiveo era una balsa. No. Describí un poco, ¿qué es cachiveo? El cachiveo es un tronco ahuecado. Ah. ¿Me entendés? Que yo lo hice de palo borracho, también lo supe hacer de palo flojo, lo supe hacer del timbó, el pacarán. Uh-huh. Hice varias veces embarcaciones con diseño a la usanza primitiva de los pueblos originarios. Y bueno, entonces después de ahí, de esa embarcación, hice la balsa, que tenía 3.10 metros por 1.30, y con eso, en compañía de una chica, nos largamos a navegar haciendo la observación. No teníamos arma de fuego, por ejemplo, que era una forma de querer demostrar de que cualquier grupo humano podía haber bajado del altiplano hasta el Río de la Plata y poblar por primera vez el Río de la Plata, viviendo con palos nada más, agarrotazo, haciendo chuza, lanza, y ese fue el trabajo que hicimos, sin apuro. Veníamos mirando, observando, tratando con la gente del lugar, y bueno, con muchos inconvenientes al principio. El primer día que navegamos se me dio vuelta la balsa, la chica no sabía nadar, pero fue un susto, pero nada más que eso. Y de ahí, bueno, seguimos, llegamos hasta el Río de la Plata, y en ese momento, estoy hablando del 71, 1971, existía lo que era la ciudad de Porteo de Boca Juniors, y ahí en ese lugar paramos. Ahí quedó algunos meses en exposición la balsa. Después lo llevaron a un museo, algo así. Después no tuve más contacto porque volví nuevamente para el Chaco, ¿no?
Esa fue la primera gran expedición que hice. La primera, digamos que venía desde arriba del Bermejo, ¿no? Como ahora otra vez, ahora hace ya 6 meses y pico que estoy navegando. En aquel entonces yo llevaba únicamente una máquina de fotos blanco y negro. Y bueno, ahora venía haciendo video y papel color y todas esas cosas, ¿no? Y es mi expedición número 63. Y es la 18 que hago por río. Todo el resto lo fue caminando. La mayoría de mis expediciones fueron caminando. Mira. Más que nada por la zona de conocida como el Impenetrable. Desde ahí tengo, digamos, he salido de, por ejemplo, de Castelli hacia Salta, a veces hacia Santiago del Estero, a veces hacia Santa Fe, en distintos lugares. Y bueno, entonces no es tan impenetrable. Y así pasó esta nota inédita, en exclusividad para el Canal 4, sobre el Moncho Otazo, personaje muy conocido de Reconquista para arriba y lamentablemente desconocido, como suele suceder, para los lugares más urbanizados. Dedicó su vida a hacer expediciones y a filmar y sacar fotos cuando se usaba la diapositiva. Terminamos la nota con una pequeña anécdota que no creo que haya estado en la nota. ¿Puedo, Darío? Sí. Una vez se le cayeron a Sáez Peña unos norteamericanos que se enteraron de su trabajo y le fueron a comprar las 10.000 diapositivas que él tenía sacadas. Con un periodista de, creo que del diario El Norte de Reconquista o de Resistencia. No, Resistencia. Cuando digo Reconquista, pongan Resistencia porque me equivoqué. Entonces Moncho lo miró y le dijo, pero no son mías. Entonces, claro, el americano lo miró al periodista medio con bronca, porque cómo me hicieron venir hasta acá y la diapositiva no son de él, pero usted no la sacó. Sí, durante todo, sí, pero no son mías. Y eso es lo que yo dejo como herencia. Y es de todos los que me ayudaron en la exposición. Y es para que se desparramen en la escuela. Dice, es lo que yo dejo, lo poco que dejo. O sea que, señor, disculpe, no se las puedo vender porque no son mías. Así cerramos esta nota sobre el Moncho y después seguiremos charlando sobre otras cosas en esto que llamamos Tengo Algo para Contarles. Vos podés prevenir la triquinosis. Verificá siempre la información del rótulo del producto. La culpa no es del chancho. Más info en www.asal.gov.ar. Grupo Ambrogio, de Néstor Marcelo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Conocenos en Belgrano 1401 o llamanos por combustibles al 03476-460-116, por lubricantes al 03476-461-200. Grupo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Emperrados, el lugar ideal para tu perro malcriado. Donde encontrás los mejores profesionales, clínica y cirugía general, laboratorio, domicilios y urgencias las 24 horas. Amplio Pet Shop, con la mayor variedad en alimentos balanceados, las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios, baños, cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo. En Totoras, Emperrados, te esperamos en Maipú y Pellegrini. Podés llamarnos al 03476-1566-8868. Crespe Modas, de María B. de Tahuil, tienda y cortinería. Todo lo que necesitas para tu familia. Confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas. Además, en cortinas, hacemos todos los diseños. Roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales. Blanquería y lencería exclusiva. Crespe Modas, más de 30 años, vistiendo su familia y su hogar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda.
enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín 1169, teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente. Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio, nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras, un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad. Visite el Boulevard Paseo de Compras, un paseo para toda la familia totorense y de la región. Tinglados, galpones, naves industriales, construimos en todo el país. El Alemán, estructuras metálicas, de Sergio Unrein, acceso Belgrano y Ruta 34, teléfono 03476-156-34-715. Otro año de logros. Fortalecimos los lazos con universidades para brindar más opciones de capacitación. Ampliamos la oferta de talleres y cursos gratuitos. Trabajamos en el desarrollo de la cultura y el deporte a través de la implementación de varios programas. Fuimos sede de las Olimpiadas Intermunicipales. Reconocimos a nuestros valores. Lo hicimos entre todos. Municipalidad de Totoras. Vamos por más. Es un buen momento para pensar en las mascotas. Te cuento los servicios de Ginmar: peluquería, baño, cortes de uña. Además, ofrecemos el servicio de paseo de tu mascota por la ciudad. No sabes lo bien que le hace a la mascota dar un paseo, caminar, transitar de la mano de un profesional. Además, ofrecemos el pensionado. ¿Dónde estamos? Urquiza 1180. Comunicate con nosotros 1565 5056 o 1560 5884. Bora Bora Eventos. Te ofrece gran comodidad, servicio de catering, sonido, iluminación, decoración y todo lo que creas necesario para que solo pienses en disfrutar tu fiesta. Casamientos, cumpleaños, eventos especiales, todo tiene su lugar. Bora Bora Eventos. 03476-1564-9333. A la hora de elegir la fiesta, que sea en Bora Bora Eventos. Te invito a dar una vuelta por Impresiones Suarzan, de Paola y Hernán Suarzan, IS Personalizaciones. Estamos en este exclusivo local de calle Balcarce 1354. Máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión. Posicionados en Totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona. Vení y conocé los productos que hacemos en IS Personalizaciones. Impresiones Suarzans, Balcarce 1354. Anota el teléfono 460-237. Escuchen, amigos, con esta canción los convocamos, presten atención. Somos la basura de la ciudad, queremos ser tratados con dignidad. No es una locura, tómatelo a pecho. También la basura tiene sus derechos. No es una locura, tómatelo a pecho. También la basura tiene sus derechos. Descubrí un mundo de sensaciones con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni, de la familia de alimentos de AFA SCL. Atención, usted puede ser un afortunado en la vida. Adquiera la famosa cruz mística, una cruz religiosa que lo ayudará en lo sentimental, laboral, económico, salud, juegos y amor. La cruz mística, resérvela con la consulta gratuita al 0342-154-340-720. La Cruz Mística cambiará su vida para bien.
Seguimos en Diario de Totoras, estamos todos los días en vivo a la 1 de la tarde. Estábamos leyendo una información, vieron que hay algunos casos de sarampión, hablan de casos de sarampión que y por eso reforzarán vacunas de niños. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 2 casos autóctonos de sarampión en el país. Se trata de los primeros episodios de esta enfermedad no importados desde el año 2000 y son un bebé de 5 meses que vive en Capital Federal y una beba de 6 meses oriunda de la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación preocupante, el Ministerio de Salud de la Nación, por eso nosotros vamos a consultar con el Hospital Totoras, con la Salud Pública Local. Cuando se habla de Nación, somos todos. Vivimos en el mismo país. Entonces, las consultas las queremos hacer también en el área de salud pública de nuestra localidad. Ante esta situación preocupante, se tomó la decisión de sumar una dosis de la vacuna triple viral para los nenes y nenas de entre 13 meses y 5 años. Que es la población más vulnerable. Soledad Guerrero, que es titular del área de epidemiología provincial, habló y dijo lo siguiente: recibimos ayer del Ministerio de Salud de la Nación una alerta epidemiológica sobre los 2 casos de Buenos Aires, 2 chiquitos con confirmación de sarampión por laboratorio. En realidad, nosotros, dice la encargada del área en la provincia, estuvimos durante todo el año en alerta por el sarampión porque lamentablemente hemos tenido una reintroducción en el área de las Américas a pesar de haberse declarada la eliminación en el 2016. La profesional explicó que esta enfermedad se contagia por el contacto con una persona enferma a través de las gotitas de fieje, que son las que se lanzan a través de la tos o del estornudo. Da una exantema, mucha fiebre, pero también afecta las vías respiratorias. La funcionaria provincial contó que el calendario desde 1998 tiene esta vacunación en el año de vida y en el ingreso escolar. El Ministerio de la Nación nos confirmó que se va a hacer una campaña durante los meses de octubre y noviembre que va a tomar a la población más vulnerable para esta enfermedad, que son los niños entre 13 meses y antes de cumplir 5 años. Se les va a aplicar una dosis más de triple viral, adelantó la funcionaria de la provincia. Vamos a estar consultando a la gente aquí del hospital. Otro tema era que se hablaba, había escuchado algunos informes de que no estaban llegando algunas dosis de algunas de las vacunas importantes desde Nación. Bueno, todo eso nosotros lo queremos consultar y tener la bajada local. Somos un medio de comunicación local y nos interesa, por supuesto, en todos los temas que preocupan de nivel nacional o provincial y que puedan tener impacto en nuestra localidad, siempre tratar de hablar con los protagonistas locales en cada una de estas áreas que hacemos referencia. Bueno, vamos a escuchar ahora más de la entrevista que hicimos en esta recorrida que empezamos a hacer por las autoridades políticas del departamento Iriondo. Estuvimos con Fabián Cejas, ya hicimos la introducción en el viernes con algunos temas que pusimos a consideración. Ahora seguimos escuchando más de Fabián Cejas, el repaso de la comuna de Correa, de sus políticas y de la actualidad de esta, una de las 12 localidades del departamento Iriondo. Bueno, Fabián, y en este contexto, entonces, ¿dónde estás centrando las inversiones? ¿Cómo estás, por ejemplo, manejando el tema de lo social? ¿A dónde ves? Yo creemos, sostenemos nuestros ejes de gestión, que tiene que ver, nuestra política social tiene que ver con el funcionamiento del centro de día, Vamos a la Mano, que de alguna manera le da oportunidad a nuestros pibes, a nuestros niños y niñas. ¿Cuántos chicos asisten? Y allí, en los 2 turnos, 90 chicos. 90 chicos. Que además de tener una merienda, hacen la tarea escolar, porque se complementa con el tema. Van turnos opuestos. Exactamente. Entonces, de alguna manera está el juego, está la actividad didáctica, está una huertita pegadita ahí, está el centro ahí, digamos, de producción de plantines, de planta, y después están los talleres que tienen que ver con una cuestión didáctica, con pequeñas charlas de convivencia. Bueno, todo eso es un complemento, así, básicamente, del horario escolar, pero que además es lo central. Pero también en esa política social está los aportes al Fondo de Asistencia Educativa, que lo hacemos mensualmente. El decreto habla de 3 meses, pero nosotros cada 3 meses el aporte, nosotros lo hacemos mensualmente. Por lo tanto, cooperadores, directivos, comuna, nos permite planificar en forma
sostenida, sistemática, y bueno, de hecho vamos a pronto empezar a construir los salones, los nuevos salones de, con estos aportes del Centro de Capacitación Laboral, que actualmente funciona dentro del edificio de la escuela primaria, pero siempre eso genera inconvenientes por el hecho que hay que desarmar las cosas, que se arman, que no se desarman, y bueno, vamos a empezar a construir a partir del 31 de julio. Pero, y hablamos de educación y hablamos de la inversión en salud, para nosotros política social es invertir en salud, por eso todos los fines de semana nosotros estamos cubriendo las guardias con médicos, con enfermeros, con choferes, y también por la noche, porque la provincia aporta... Estamos, la comuna está aportando al hospital. Exactamente, exactamente. Entonces, el aporte que hace la provincia lo hace durante el día diurno, mañana y tarde, y todo el después de las 18 horas o de las 19 horas, ahí la comuna aporta para que sostenga unas guardias, porque nuestra clínica, la verdad que no tienen guardia, no actúan. Bueno, ese es otro gran debate, la salud pública, ¿no? Exactamente. Entonces, cada uno en su localidad quiere tener la mejor salud pública posible. Sabemos, y lo hemos hablado esto con máximos funcionarios de la provincia, hay una idea de la salud pública que a lo mejor está muy bien representada en los grandes hospitales. Así es. Pero también la gente vivimos en pequeñas localidades. Totalmente. Y ahí se da una sigue siendo un debate pendiente. Digo, pendiente de solucionar por parte del gobierno provincial, pero sí vemos que van creciendo en otros claro, aspectos, que de alguna manera siempre es el segundo o el tercer nivel de la inversión. Nosotros vemos acá en el Hospital de Cañada de Gómez que hay inversiones permanentes, constantes, que de alguna manera es el segundo nivel de atención que tienen nuestros ciudadanos. Pero por encima de eso, además de hacer el planteo correspondiente, también hacemos la inversión. Ahí todos los meses estamos aportando 180 mil pesos al hospital, al centro de salud, correcto, local, para tener las guardias del médico, de la médica, del chofer y por cualquier urgencia, para el traslado y de la enfermera. Entonces, eso también es política social para nosotros, porque significa igualar oportunidades para el que tiene recursos y el que no tiene recursos, porque allí van todos a vacunarse, van todos los niños, sin distinción social. Entonces, a partir de esto, sumamos el centro de cuidado infantil para las mamás o los papás que tienen, que a veces están solos y tienen su chico. También un edificio que es comunal y que tiene acompañamiento del gobierno provincial. En parte, entonces, sumamos a ¿quiénes aporta. Van ahí, Fabián, actualmente? Niños que tienen entre un año y cinco años, que no están incluidos dentro del centro de día. Entonces, que no están escolarizados, básicamente. Y los que están escolarizados están en el jardín de infantes. Quienes no tienen posibilidad de estar en el jardín de infantes porque la matrícula no da o el espacio no está dando, está el centro de cuidado infantil, que de alguna manera a esa mamá que está buscando ese trabajo eventual puede tener un lugar por la mañana para que se lo puedan cuidar. Y ahí hay maestras. Hay dos docentes, una mamá cuidadora y una coordinadora. Entonces digo, eso también se suma al funcionamiento de la escuela de música, a los talleres comunales, se suma a las becas deportivas que hacemos a todos los deportistas locales y al trabajo de las subcomisiones de todas las disciplinas deportivas de los dos clubes. Se suman las becas estudiantiles para los jóvenes que siguen sus estudios a nivel terciario. Y bueno, de alguna manera, nosotros entendemos que la política social pasa por allí, pasa por intentar pensar la inclusión de todo el sector de la comunidad a través del apoyo del gobierno comunal y también gestionar en el gobierno provincial. Entonces, me parece que la suma de aportes nos permiten poner en igualdad de condiciones oportunidades. Digo, dentro de la política social también está el tema de la política cultural. Yo creemos que es importante la inversión en la política cultural porque de alguna manera nos permite integrar, nos permite cohesionar, saber que las capacidades de las distintas personas, que le gusta cantar, que le gusta bailar, que le gusta pintar, escribir y cualquier expresión de la cultura, nos permite encontrarnos. Y en todos los pueblos necesitamos esto de encontrarnos para saber que el potencial que tenemos como ciudadanos. Entonces digo, estas actividades, estos hechos que van de la mano, sumado a esto está el tema de las esterilizaciones, el cuidado de las mascotas, está el parque frutohortícola como un proyecto productivo, pero también social. Contame un poco de ese parque, cómo funciona, cuál es el objetivo. Tiene un año de funcionamiento, allí hay 32 parcelas, de las cuales... ¿Cuánta es la extensión de tierra? Es casi una hectárea. Hay un sector que está con árboles frutales, que estamos esperando que crezcan y puedan dar esos frutos, pero mientras tanto están las parcelas de 5 metros de ancho por 32 metros de largo, entonces esas 32 parcelas la permite que la familia pueda tener una o pueda tener dos parcelas, y de hecho, bueno... ¿Qué familias? Familia que le guste trabajar la tierra,
Y vienen paso, y tienen necesidad también de ingreso. Claro. Digamos, y tienen necesidad. Correcto. Y tenemos un coordinador, que es un ingeniero agrónomo, que los asesora, les indica, los instruye. Y de alguna manera, esas parcelas tienen removida la tierra, tienen un sistema de riego por goteo. Porque tenemos todo un sistema de riego hecho. ¿Eso ya? ¿Eso se encargan ustedes? Ya está hecho eso. Ya está cada hecho. Cada familia del seguimiento, de, exactamente, de la ahí siembra, tenemos, de la cosecha. Lo podemos después visualizar. Sí. Tenemos un tanque de agua con una bomba ya hecha de perforación. Todo un sistema de riego en el perímetro y en la parte central del parque frutícola. Y ese sistema de riego le permite que después con mangueritas por ya vienen preparadas, uh-huh, te permite plantar alrededor de esta manguera y uno puede abre la canilla solamente y ya está el riego. Entonces de alguna va regulando y va limpiando ese yuyo que puede ir creciendo, porque lo que no permitimos es que esté la aplicación de agroquímicos. Entonces claro, es una producción sana, una producción orgánica, pero que es hecho con el trabajo de las personas. ¿Son 32 familias serían? Sí, 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 sí. Uh-huh. Y que tienen su distinto horario, cada uno va, algunos van a la mañana, otros van por la tarde. ¿Y lo que generan es para la familia? Es para cada uno de ellos. ¿Lo consumen o lo venden también? Tienen las dos posibilidades. De hecho, la Secretaría de la Producción de la Comuna les permite tener el contacto con comercios locales y también con el grupo de emprendedores en el Paseo de Economía Social como para ofrecer esa mercadería. Fabián, ¿y da el proyecto para que siga? Porque en esta comuna, como la Municipalidad de Totoras, como en todas las localidades, tenemos el gran debate de los agroquímicos y del periurbano y la producción. ¿Cómo está resuelto aquí? ¿En qué ordenanzas hay? ¿Cuáles son las prohibiciones en Correa? Muy similares a la mayoría de los pueblos y de ciudades. Nosotros tenemos un corrimiento desde el límite cero, sí, que tiene que ver con el tejido que tenemos en todos los pueblos, digamos, la zona urbana, empieza lo rural. En ese periurbano tenemos la construcción de doble barrera forestal, que lo venimos haciendo en los últimos años. Todavía falta que termine de crecer, pero hay un pedido al productor para que haga una primera barrera forestal en su propiedad. Ajá. Y para eso, cerquita, en la vereda, en la barrera forestal que plantamos desde la comuna. A eso hay un 50 metros de distancia que no se pueden aplicar agroquímicos. Y también el cuidado de la receta agronómica que tiene que presentar a la comuna para que vaya el ingeniero y controle la deriva, controle el tema de qué producto. De ese productor o un ingeniero que de la comuna. La sí. comuna tiene contratado a un ingeniero. Exactamente. Que atiende el tema de parque y paseo y también atiende esta cuestión. Exactamente. De... Cuando viene el productor, deja su receta agronómica, qué producto va a colocar y sabe que hay bandas que no están permitidas. Entonces está ese control, esperando las condiciones del viento, del clima, y que se respeten determinadas distancias. En las distancias ahí está el gran debate, ¿no? Claro. Hay pedidos desde 500, 800, 50, 100, cada comuna lo resuelve y aquí sí falta una decisión provincial que unifique el criterio. Sin duda, sin duda, sin duda. Creo que eso o nacional, ¿no? Está bien, creo que ese debate también está pendiente, pero de alguna manera las comunas en el marco de la ley 11.273, sí, sí. Claro, ahí planteamos distintas situaciones. Pero es una ley que también se interpreta diferente. Totalmente, bien. Una interpretación de la misma ley, ¿no? Claro, exactamente. Son decisiones que también tienen que ver con el empuje o el debate que se da con los defensores del ambiente. Que alguna vez nosotros entendemos que es correcto cuidar el ambiente. Y de hecho tenemos muchas acciones en ese mismo sentido. Me corría este tema desde el parque frutícola. Claro. Me parece que la alternativa es el camino es ese. Porque genera empleo, porque genera inclusión. Exactamente. Alimentos sanos. Las tres dimensiones justamente tienen que ver con lo social, lo productivo y lo ambiental. Entonces, lo ambiental, nosotros trabajamos el parque frutícola como una manera de producir sano. Pero también hemos invertido en pantallas fotovoltaicas en un barrio social que genera energía eléctrica. Hemos invertido en calefones solares para calentar el agua y eso reduce el costo del uso del gas. Sumado a esto, como pasa en muchos lugares, separamos algunos residuos inorgánicos. Ahora estamos lanzando composteras domiciliarias. Sí, dos jóvenes de nuestro pueblo, Alan y Manuel, que hemos trabajado muy bien sobre el tema de arbolado, ahí se ha planteado la construcción de composteras domiciliarias que están armaditas, se le empieza a entregar a los vecinos para que tengan su patio. Entonces el residuo orgánico que generamos en la familia va a esa compostera, se hace todo el proceso. ¿Qué es la compostera? ¿Cómo es? Básicamente, hagamos de cuenta que es un cajón Un cajón. De madera que tiene
buen sistema de ventilación y donde va el residuo y se le explica cómo hacer ese proceso. Para lo producir, entrega a la comuna. Lo entregamos a la comuna. Al que lo pide, hoy es voluntario. Exactamente, totalmente voluntario y gratuito. Y se le da un video y las explicaciones digamos, de este tema. Bueno, esto suma a esta transformación de los residuos en una cuestión de compostaje. Que empecemos a escala micro, que lo domiciliaria para que es de donde se genera. O sea, donde se genera, para que no vaya a un relleno sanitario, puntualmente quede en su domicilio y lo aproveche la familia para sus flores, para sus plantas, que es un proceso bastante rápido. Digamos, hablando de meses y ya tenemos abono. Pero de alguna manera eso sumamos a la política ambiental, sumamos también la acción de la forestación permanente. Este año vamos a plantar 750 árboles, el año pasado plantamos 975 árboles. Entendemos la gran virtud del arbolado público, que tiene que ver con regular temperatura, generar oxígeno, bueno, darle cobijo a otros seres vivos. Bueno, creo que tiene que ver con esa necesidad que tenemos en este cuidado del ambiente. El arbolado es fundamental. Y bueno, sumado a esta cuestión también el proceso de concientización, tenemos un plan integral de cuidado del ambiente que tiene que ver además de los residuos, de la generación de energía, de la producción de alimentos, de la cuestión de separación. Bueno, creo que siempre vamos sumándole pronto a lo mejor algunos vehículos para el personal de tránsito que son vehículos eléctricos, para que no generemos emisión de gases a través de las propias motos. Muy bien, ahí estaba más esta entrevista que hicimos, un repaso por la localidad de Correa en la palabra de la máxima autoridad política allí, que es Fabián Cejas, presidente comunal del Frente Progresista Cívico y Social. Le agradecemos al intendente Horacio Carnable, que nos acaba de comunicar que en Chile, en el Campeonato Panamericano de Chile, ganó su segunda partida. Es impecable, Lucía Izaguirre. Es la gran noticia que tenemos aquí para compartir en Totoras todo el fin de semana. Este torneo que arrancó el 20, que se extiende hasta el 29 de julio, le ganó a la número 1 de Estados Unidos en sub-10, Lucía. Estas imágenes son de allí, esta es la partida de ayer y una imagen de Lucía en el complejo donde se desarrolla. Acaba de comunicarse con el intendente la mamá de Lucía Izaguirre, Mariel. Y bueno, comunicó así, textual: recién sale y ganó. Así que segunda victoria de Lucía Izaguirre en su segundo partido en el Panamericano de Chile. Lucía es campeona nacional de ajedrez sub-10. Ya está clasificada para ir al Mundial en Santiago de Compostela y tiene este paso por el Panamericano de Chile. Así está con Hugo Fosco, su profesor, y además con Mariel, su mamá. Un abrazo grande para toda la familia, para Hugo Fosco y a ella. Felicitaciones por esta gran noticia que nos está trayendo a la ciudad de Totoras. Esto acaba de pasar, acaba de terminar la partida y ganó en Chile su segundo partido así en Santiago, en la capital de Chile, Lucía Izaguirre. Bueno, una imagen, pasamos de una imagen a otra, bastante más triste, que se generó ayer en la localidad de Centeno. Este es el arquero del Carju de Barrancas. Se llama Javier Pandulo. Su mujer y su pequeño hijo habían ido a ver el partido, como los familiares de otros jugadores, porque es el fútbol de la liga, de la familia, de los sillones, del equipo de mate. Pero de golpe todo se transforma en absurdos, en vergüenzas, en balas de goma, en piedrazos. Esto pasó en Centeno. Entonces, desesperado, el arquero fue y llegó hasta la mitad de la cancha a su mujer y a su hijo que estaban allí en la cancha en Centeno. Es una imagen muy fuerte si tenemos en cuenta el contexto en el que se generó, ¿no? Uno de esta imagen puede hacer miles de interpretaciones. Si no te dicen cuál es el motivo de esta imagen, puedes pensar muchas cosas. Pero esta imagen tiene que ver con que el arquero terminaba de jugar, fue desesperado como hicieron otros jugadores, algunos de los cuales recibieron lesiones. También hay gente independiente con lesiones, eso lo resaltaban ayer. Pero esta es la imagen de ayer que entregó la Liga Totorense. Y también unas imágenes similares como las que mostramos hoy en el arranque del programa. Esto pasaba ayer allí en Clarke, Unión de Clarke Belgrano,
un foco de incendio, de fuego, habían generado los hinchas Belgrano después del partido, detrás de uno de los arcos, en uno de los carteles. Esto generó corridas, temor, gritos. Imagínense que a la cancha, repito el concepto, la gente o los clubes o los dirigentes buenos, los que tienen ganas de hacer las cosas bien, los que se esfuerzan, quieren que la gente vuelva a la cancha y sumar y pasar de ese número base que no alcanza para nada. Ayer me decían dirigentes de Totora Juniors, apenas zafamos para pagar los gastos de abrir la cancha con el partido de ayer. Así que imagínense, con este tipo de situaciones, cada vez menos. En una liga donde siempre decimos que hay un montón de factores, de variables en las que está creciendo, los clubes hacen esfuerzo, mejoran los pisos, las tribunas, mejoran los vestuarios, los lugares para la prensa, pero después la irresponsabilidad de algunos hace que el fútbol entregue estas postales vergonzosas. Hacemos la pausa y a la vuelta vamos a contar algo bueno que está pasando y vamos a intentar también de esta nota desprender el costado totorense, porque ustedes saben que venimos contando desde el arranque, de aquellas asambleas en las que se le pedía a la sociedad italiana una línea de créditos para viviendas, en una relación que lo pidió la comuna de Salto Grande, pero claro, como la sociedad italiana de Salto Grande tiene sucursal en Totoras, aquí también hay una línea de créditos que me comentaron, está marchando y ya hay solicitudes. Así vamos a tratar de hablar también con la gente de la italiana sobre esta línea de créditos para viviendas que están lanzando desde la Mutual. Eso después de la pausa. Atención, usted puede ser un afortunado en la vida. Adquiera la famosa cruz mística, una cruz religiosa que lo ayudará en lo sentimental, laboral, económico, salud, juegos y amor. La cruz mística, resérvela con la consulta gratuita al 0342 154 340 720. La cruz mística cambiará su vida para bien. Vos podés prevenir la triquinosis. Si realizás carneadas familiares, analizá la carne en un laboratorio habilitado antes de consumirla. La culpa no es del chancho. Más info en www.asal.gov.ar. En Tambos, de Carlos Fontana, ya llegó la marca Nutribón, alimentos para perros y gatos. Te los llevamos a tu casa, bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos. Llámanos 155-34-385. Precios especiales para despensas, granjas y autoservicios. Llámanos 155-34-385. Nutribón llegó a Totoras y lo tiene Tambos, en Boulevard Belgrano 872. Rocío Belén Armando, diseñadora paisajista. Diseño, ejecución y dirección. Asesoramiento de parques, jardines y todo lo que necesitas en tu casa. Nos encontrás en Moreno 1286, con todo lo que necesitas para que tu jardín esté increíble. Plantas, plantines, productos y artesanías. Diseños a pedido. También tenemos las mejores marcas de alimentos balanceados para tus mascotas. Rocío Belén Armando, diseñadora paisajista, en Moreno 1286, de nuestra ciudad de Totoras. Autoservicio Totoras 1 y 2. Uno enfrente de Unión Fútbol Club, el otro en el pintoresco Boulevard Belgrano. Calidad, buenos precios y sobre todo una gran variedad que solo Autoservicio Totoras te brinda. Antonio y toda su gente siempre está pensando para un mejor servicio, en los buenos precios, en la calidad y sobre todo en la gran atención. Autoservicio Totoras 1 y 2 en nuestra ciudad. Un café, un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo. Horacio Cruciani, la peluquería de todos. Todas las técnicas de corte, corte clásico y moderno. Horacio Cruciani, atelier masculino. Allí, donde los duendes del pelado
nos acompañan en cada debate futbolero. Gabriel Santiquia e Hijos, agente New Holland. Todos los productos nuevos y los mejores usados de la región. Un servicio técnico de excelencia, reconocido en todo el país. Gabriel Santiquia e Hijos presenta su nuevo local comercial y taller sobre Ruta Nacional 34, Totoras. Garabatos, el lugar donde encontrás de todo. Bazar, regalería, juguetería, artículos escolares, toda una variedad que solamente en Garabatos la podés encontrar. En 9 de julio 1380. Comunicate telefónicamente al 460-723. Garabatos, lo mejor y más barato en un solo lugar. Dale, vení a Garabatos. Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad. Abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J. Estamos en Boulevard Colón y 9 de julio. ¿Problemas con tu computadora? Nosotros te damos la solución. Microtech Informática. En Boulevard Colón 834. Servicio técnico especializado. Microtech Informática. Todo lo nuevo lo encontrás en Microtech. Ya está en marcha la novena noche de Reyes del Club Atlético Totora Juniors. Sábado 5 de enero 2019 en la Villa Deportiva. Repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono contribución. Ya está a la venta. Consultá con tu vendedor habitual o pasá por la secretaría del club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en 6 cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena Noche de Reyes del Club Atlético Totora Juniors. ¡Será una fiesta! Peluquería Il Coco, de Mariano Sete. Estamos en Avenida San Martín 550. Cortes masculinos y niños. Barbería en navaja. Peluquería El Coco, de Mariano Sete. Avenida San Martín 550. Totoras. Queremos festejar tu cumpleaños. Para festejar tu cumpleaños, tu bautismo, las comuniones, confirmaciones, Picolino Salón de Eventos. En Balcarce 867 te esperamos. Teléfonos 461-372, 155-51-280. Vení a Picolinos y festejá con ganas. Va subiendo la corriente. Ya está a la venta el cuarto Super Bingo del Pescador. Este año con muchos más premios, con muchos más sueños por cumplir. Super Bingo del Pescador 2019. Sorteo final 30 de marzo de 2019 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Organiza Club Atlético Unión Casildense. El nuevo bingo solidario de bomberos voluntarios para todos ustedes. Cuaterno, atención que apareció el cuaterno, tiene dos ganadores tiene el cuaterno. Quintina, un ganador, felicitaciones. Bingo, un ganador. El cartón tiene un valor de 10 pesos y si querés vender el bingo, llegate a la sede de bomberos, allí retirás tus cupones y también sos un vendedor del Super Bingo Solidario. Cocine con ese, te espera el aplauso. Para cocinar de manera simple, ahorrando tiempo, dinero y consumo de gas, la mejor opción, Productos Essen, que te ofrece la promo Plan Canje, descuentos por pago contado o cuotas fijas con tarjeta o autoahorro. Y como siempre, en la más pronta entrega, consultá ya mismo con tu representante amiga, señora Roxana Rodríguez, teléfono 13476-660254 o bien con la señora Dayana Vicentín, teléfono 13482-6469. En la ciudad de Totoras, Colón 1503, donde podrás apreciar todas las piezas Essen, promociones y el mejor asesoramiento que vos te mereces.
Muy bien, seguimos en esta edición de Canal 4. Bueno, recién nos comunicamos con la comisaría tercera porque teníamos, de Totoras, porque teníamos la información de la sustracción de una moto. Y efectivamente nos indican que la denuncia está radicada el día sábado. La dueña de 30 años, el día miércoles 18, estamos hablando de Totoras, el miércoles 18 se ausenta del domicilio por 3 días y deja la moto en la planta baja ya que no tiene garage en el departamento que alquila, en Pellegrini al 1500, y a la madrugada, cerca de las 2:30 de la mañana aproximadamente, cuando llega, nota la sustracción de la misma, de la moto, que es una motocicleta marca Guerrero Urbán. Si alguno la ve, si se la ofrecieron, porque también hay que ver la gente que compra cosas robadas en precios que no coinciden con los de la realidad, y que después a veces esa misma gente que compra cosas robadas es la que exige cuestiones ligadas a la inseguridad. Es una moto Guerrero Urbán, 150 centímetros cúbicos, patente A, 078 RGH. Bueno, nos dice que tenía la traba del manubrio puesta y una calcomanía en el guardabarros delantero con el logo de la casa Lito Motos. La moto la sustraen de la calle Pellegrini al 1500 de Totoras el último miércoles 18 de julio. Es otro hecho de robo aquí en la ciudad de Totoras. Vamos a Salto Grande. Allí hablan nuestros colegas de Telesat, Luciano Aymar y Alberto Candela, con la gente de la sociedad italiana para ver la marcha de esta línea de créditos a la vivienda que fue aprobada en la última asamblea de la Mutual de la Sociedad Italiana de Salto Grande, que tiene también sucursal en Totoras. Así que todo lo que escuchan aquí también lo pueden tramitar en Totoras. No sé si felicitaciones, pero no, esto es, digamos, uno está en este puesto, pero, digamos, acá en este consejo somos todos iguales, somos todos responsables iguales, así que es para todo, ¿no? Sí, bueno, como es de público conocimiento, hubo un recambio en el consejo, que se van 2 consejeros por, digamos, terminación de mandato, por sus años de estar dentro de del mismo consejo, que es Roberto Felipetti y Claudio Leperini. Aunque Roberto nos sigue acompañando, digamos, en la obra de lo que estamos haciendo en Totoras, la Casa Velatoria, y lo que es Lucio López. Bueno, y entró Cristian Marigo y Víctor Ciusi. Bueno, y con eso tenemos completo el consejo nuevo, digamos. Bien, vos recién hablabas de Roberto y de la sala velatoria de Totoras. ¿Cómo están los avances de la obra? Bueno, la casa velatoria de Totoras está bastante avanzada. Digamos, faltan las terminaciones, falta poco. ¿Hay un plazo estimado más o menos como para la inauguración? Que ojalá no se inaugure nunca, ¿no? Si no, vamos a decir, la finalización de la obra. La realidad es que ojalá no se inaugure nunca, pero sabemos que no es así. Esto es una realidad que es la vida, ¿no? Así que no, el plazo, yo creo que no te sé con exactitud, pero es corto lo que falta. ¿Hay alguna novedad con respecto a los créditos para vivienda? ¿Algo para decirle a la gente? Bueno, Alberto, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes de Telesa. No, el tema de los créditos de vivienda hace cosa de 45 días que ya salió reglamentado. Lo que pasa es que con el correr del tiempo se tuvo que hacer algunas modificaciones por todo las diferencias, digamos, de los pedidos que hay. Entonces se fue cambiando un poco la reglamentación, que creo que ya quedó en forma definitiva cómo está reglamentado los créditos para vivienda. Lo importante es que este crédito tuvo un eco muy importante en la localidad y que creo que esto ha generado movimiento laboral en el pueblo, ya sea en la parte de los corralones, de materiales de construcción y todo lo que sean la parte de albañil, electricista, cloaca, porque ya en este momento ya están liquidados más de 10 millones de pesos
en estos créditos de vivienda con una tasa en 96 cuotas, una tasa subsidiada en un 40%, quedó una tasa del 26,5% sin gasto de ningún tipo. Creo que para el socio es algo muy importante para que tenga la casa única o quien tenga una casa puede reformarla, ampliarla o mejorarla. No, cualquier duda para cualquier socio que no tenga ningún inconveniente, que se lleguen hasta acá y se charla, se pregunta, no hay ningún problema en eso. Y bueno, un saludo muy especial a nuestro socio y a todo el pueblo en general. Bueno, muy bien, como les decía antes de la pausa, vamos a tratar de hablar también aquí con la gente de la Italiana de Salto Grande para conocer más detalles de cómo marcha este crédito para viviendas aquí en Totoras, porque no, como escuchábamos en las primeras notas, esto iba a ser extensivo a las localidades donde había sucursales de la Mutual de la Sociedad Italiana de Salto Grande. Nos vamos esta noche a la hora 20, el fútbol por la pantalla de Canal 4, haremos hincapié en el partido que jugaron en la Villa Deportiva Italiano, del Lato Venezia, el técnico italiano. Buena propuesta, Italiano lo sorprendió, le ganaba 1-0 a Juniors con un jugador número 3. A usted, Cristian, que le gusta anotar, se llama Juan Pablo Navarro. Su papá es de Totoras, es Cristian Navarro, que fue arquero, es ayudante de campo de Venecia, muy buen marcador lateral izquierdo. Y en Juniors, claro, todos fueron a ver qué pasaba con este delantero, Elías Monzón. Y Elías Monzón contestó con goles. Hizo el empate en un momento difícil del partido para Juniors. Y después el cuarto gol. Erró un penal Gaitán, erró un penal Caroso Sequeira, lo atajó March, un atajadón de March en el penal de Caroso Sequeira. Era el 3-2, un partido interesante para volverlo a ver. En el segundo tiempo tuvo la pelota Italiano, llegó, creó chances, exigió a March, pero claro, no marcaba el descuento y Juniors lo liquidó porque en ofensiva tiene también un buen equipo. Gran arranque de Juniors, 4-1 en el clausura con los goles de Elías Monzón. Y en Unión, en Maciel, Unión, este equipo de Ollarvide que ya está en semifinales desde la apertura, que fue a debutar a Maciel, empató 2-2, lo perdió 1-0, lo dio vuelta con goles de Temperini y de Scram, y sobre la hora lo empata Maciel y además cerró un penal Maciel, pegó en el palo. Estas son imágenes de Adrián Sabatini. Nosotros, en la medida de las posibilidades, como dijimos, estaremos con algunas imágenes. Cuando haya colegas filmando, vamos a estar también. Pero bueno, de a poco estamos teniendo todo el año de la Liga. Y los lunes a las 8 de la noche lo compartimos. Ahí estaba la hinchada de Unión en Maciel para este partido. Una tarde de sol. Después fue haciendo un poquito más de frío, pero estuvo linda la tarde para ver este partido y todos los partidos de la Liga. En la que Sportivo ganó sobre la hora a Oliveros, Atlético empató con Provincial, Clarke le ganó a Belgrano, Independiente le ganó al Carhu. Más allá de los incidentes que vimos, hubo un resultado deportivo. Ahora hay que ver cómo avanza el Tribunal de Penas de la Liga Totorense, los informes de los árbitros. Estamos hablando de que hace una semana hubo una reunión cara a cara de los árbitros con los delegados, donde entre otras cosas les plantearon claridad y contundencia en los informes. Que no se queden cortos con los informes. Eso es una de las cosas que le plantearon los delegados a los árbitros de AFUR específicamente, que estuvieron dirigiendo, que estuvieron en la reunión cara a cara la semana pasada. Así que será otra semana de mucho debate. Hay que prestar atención a lo que pase en el ámbito de la Liga Totorense, porque hubo cosas para marcar, cuestiones para marcar en Clarke Belgrano y en Independiente Carhu. Todo normal aquí en la Villa Deportiva y también una crónica con normalidad de lo que fue la visita de Unión al Club Maciel. Nos encontramos mañana a la 1 de la tarde, Cristian, en la televisión local. Sigan por nuestro canal. Todos los días hay algo y lo puedes ver por internet. Todo lo que hacemos lo subimos a la página de Facebook, Canal 4 Totoras, o al canal de YouTube, donde ves en vivo todos los programas. Y además están todos los informes subidos para que tengas allí tu propio archivo y veas las notas cuando realmente quieras y dispongas el tiempo. Gracias por la compañía. Nos encontramos en cada momento.